Yuca para mí es parte mía, parte nuestra, es parte de todos nosotros, es parte del pueblo, parte de nuestra cultura. Tenemos un valor inmenso ahí en esta zona. Proteger aquí el pueblo, proteger la naturaleza, proteger la vida. Eso es la señal que queremos transmitir nosotros. Yo creo que la importancia que tiene para las familias oriundas de acá es que ellos sienten que Quiriyuca es parte de su terruño. Y como lo sienten así, en el fondo es una defensa de territorio lo que se está haciendo en este minuto. Quiriyuca es un lugar que cuenta con un amplio patrimonio, tanto natural, paleontológico, arqueológico. Este, de hecho, es un geositio reconocido por la Sociedad Geológica de Chile, es decir, un lugar importante para la paleontología. Es un lugar que todos los vecinos reconocen por su valor natural, por la colonia de piqueros. Es también el último sector con naturaleza virgen de la comuna, nuestro pulmón verde. Y en una comuna que está declarada como zona de sacrificio, los vecinos entienden que no pueden darse el lujo de perder su último espacio natural. Para la gente Puchuncaví, Quiriyuca es bastante especial. Todos lo comparten de esa manera, ya que existe una biodiversidad súper importante, tanto en la parte de la costa, pero también en el sector donde existe un bosque nativo bastante amplio, con especies bastante diversas también. Inclusive existe este belloto del norte, que es el único árbol que es monumento natural que subsiste aquí en la quinta región. Quiriyuca es muy importante para nosotros, como para el pescador, como para mí. Quiriyuca es un lugar hermoso que no debía ni tocarse nada. Quiriyuca hay que cuidarlo y luchar por Quiriyuca. Espero que toda la gente que vaya lo apoye y que tire para arriba y que trate que la plata no lo mande en este momento, porque Quiriyuca es muy hermoso, muy hermoso.